cruzan los trapecios y una vez que tiene el banderín se van para la palestra porque sigue, este es el circuito total. Esto va a definir otro de los puntos. Arrancamos con el equipo verde. Vamos. Y seguimos buscando al cuarto nominado. Todo listo entonces, porque esto es... ¡Combate! Acá estamos. Sí, sí, sí. A ver. Bueno, ahí está entonces. Va buscando el banderín directamente. Tiene que pasar por las anillas. Una vez que lo tenga, le da el pase a Bruno, que lo está esperando. Ahí va. Busca el banderín, ya lo tiene, pero tiene que pasar al otro lado. Pasar todas las anillas. ¿Quién será el cuarto nominado de hoy? Circuito total. Ahí va Fede. Y ahí va corriendo. Le va a dar el pase a Bruno. Corre, corre, Bruno. Y al colgante, entonces, directamente. Ahí está Bruno, qué rápido lo hace, por Dios. Tiene que usar el mini trap, trapecio y nuevo banderín. Es por tiempo esto, jefe, ¿no? Sí, señor. Muy bien, ahí se va Bruno, entonces. Afuera. Y sigue. Y acá viene Bruno, claro que sigue con el banderín en mano. Se acerca, se lo entrega a Gonzalo. Y ya empieza el cuerpo a tierra junto a la bolsa que va a tener que llevar hasta el otro extremo y pasar por arriba de la montaña de cilindros. Ahí viene Gonzalito Garabano intentándolo con banderines en boca. Ahí viene, arrastra las bolsas. Pueden arrastrar las dos bolsas si quieren o de a una. Hacer una, regresar y hacer la otra. Gonzalo, que tiene fuerza, se encarga de las dos al mismo tiempo. Ahí va. Con banderines entre dientes, empieza a escalar la montaña de cilindros. Está por llegar a la cima, tendrá que largar las bolsas del otro lado. Ahí está Gonzalo con todo el esfuerzo, suelta una bolsa adentro, mete la segunda y ahora tendrá que saltar con el trap por arriba, lo logra. Y para allá van. Ahí viene a toda velocidad Gonzalo, que va a entregar su banderín. Va a pasar la posta a su compañera para que complete el circuito. Está ahí preparada Bianca Di Pasquale y empieza a escalar la pared. Ahí viene Bianca con todo. Toma el tercer banderín y tendrá que bajar. Se viene la motricidad fina. Atención, porque esta parte es realmente complicada del circuito. 2:12, marca reloj, se cae Bianca, pierde el arnés, vuelve y ahora se tienen que enganchar entre ellos. Cuatro participantes del mismo equipo enganchados para primero hacer la motricidad fina y luego subir la rampa para tocar finalmente la campana. Ahí se acomodan, 2:32, 2:33, marca el reloj, ya están y ahí empieza. Atención a esta parte. Mucho pulso, hay que tener mucha concentración. Tiene que dar la pelota por encima de la botella. Difícil esta motricidad fina. 2:45. Ahí está intentándolo el primero de los verdes, Leandro. No, Leandro no, no, ¿qué digo? Federico. Federico. Claro, Federico. Ahí está su debut en este circuito extremo. Luego vendrá Bruno, luego Gonzalo y por última Bianca. Ahí lo intenta una vez más Federico, pero sin éxito. Más de 3 minutos. Hay viento, dice Bruno. Bueno, no lo podemos parar el viento por ahora. ¿Ah, no? Ahí está. Pero avisa, tiene que, la pelotita tiene que quedar en el pico de la botella. Esa es la motricidad fina. Tiene que ir por el metro y quedarse ahí quieta. Ay, casi, pero no. 3 minutos y medio. Esta parte va a ser realmente difícil, ¿eh? Lo escuché charlando a los participantes antes de que comience el programa y estaban todos preocupados por esta parte. Y claro, muy difícil esta motricidad fina. 3:45, marca el reloj. Y acá está colocando, se pasa la pelotita. Lleno de gente afuera del estudio observando. No se escucha nada. Ahí está Federico intentándolo una vez más. 4:03. No, no logra colocar la pelotita en el pico. Bianca da sus consejos, Bruno. Gonzalo espera el momento. A ver si gustan, pueden cambiar de persona. A ver si otro lo quiere intentar. Así es, ahí está intentándolo. Repito que puede intentar otro de los participantes hacer la motricidad fina. Puede intentar otro, dice el jefe. 4:28, 4:29, 4:30. Cambiaron. Federico le pasó la posta a Bruno. Bruno dice, no, 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 no. Pasá vos, Bianca. A ver qué tal la Bianca le va. Ahí.
Ahí está, mirá, Bianca. Son dos. Logra la primera de dos. Muy bien, Bianca, Claro, le tenían fe a Bianca y cumplió. Usó en su primer intento dejó la pelotita donde tenía que ir. Y ahora es Gonzalo. Nos acercamos a los 5 minutos. Estamos cerca de los 5 minutos. Sí. Ahí va. Cinco minutos. Sigue intentando el equipo verde. Observa atentamente el equipo rojo para ver si puede mejorar algo de esta parte muy complicada realmente del circuito. A ver, ay, estuvo cerca, pero no. Hoy nos enteramos de los 4 nominados, de los primeros 4 nominados de esta semana, de esta sexta generación. Y mañana, por supuesto, día de eliminación. Mañana alguien abandona la competencia. 5 minutos y medio, señor. Intentando el equipo verde y no lo logra. A ver. ¡Ahí está! ¡Sí, señor! Completa la motricidad final. A ver, última etapa. Que escalar la rampa hasta la cima, colocar los banderines y tocar la campana. Sí, atar los 4 banderines antes de tocar la campana, por favor. Ahí está nuestro dron querido observando desde las alturas. Miren, qué buena toma. 5 minutos 55 segundos. Ahí está. Tiene el banderín, lo va a colocar. 6 minutos. Claro, miren, ahí están colocando los banderines. 6 minutos 6. Colocaron todos y campana. Sí, señor. Campana, jefe. Costoso circuito. Dron ahí, sí, muy bien. Sí, ya lo mencioné al dron. Sí, lo que claro, está ahí se mirando todo, observando de las alturas. Impresionante. Venga, dron, venga, vamos a comentar esta parte del juego. A ver si me trae novedades. Ahí viene el dron, miren, impresionante, hace lo que se le pide. Mirá el dron, cómo viene acá. Increíble. Por supuesto, tenemos expertos que lo están controlando, pero si fuera por mí, ya está estrellado el dron. Ahí viene. Bueno, muy bien, jefe. Vamos a ver una pequeña replay para checar el tiempo. ¿Qué le parece, dale, señor? Por favor. A ver, audio. ¿Cuánto dice el tiempo, verde? 6 minutos. Claro, miren, ahí está colocando los banderines. 6 minutos 6. Colocaron todos y campana. Muy bien, jefe. Bien, 6 minutos 9 segundos para el equipo verde. 6 minutos 9 para el equipo verde. Entonces será el momento del equipo rojo, que tendrá que hacerlo en menor tiempo si quiere empatar el día. Recordemos que el punto de hacer finalmente lo ganó el equipo verde por esa cuestión entre Occhiato y Agustina, que finalmente el jefe resolvió que no valía y le dio el punto al equipo verde. ¿Está preparado para arrancar el turno del rojo? Compañero, el pollo. Exactamente, tiene que superar los 6 minutos 9 segundos. Ya está preparado el equipo rojo. Esto es circuito total. Y el rojo que quiere empatar, esto es combate. ¡Combate! Ahí está Emi, preparado para pasar las anillas y luego agarrar el banderín rojo. A ver. Sigue pasando, ya tiene el banderín. Pasa de anilla en anilla. La especialidad de Federico Molinari, pero en este caso el equipo rojo. Luego le tiene que dar la posta a Payo, que espera acá abajo. Ahí va Emi, buena performance. Payo que va por el colgante. Mirá lo que adelantó Payo. Rápido, al igual que Bruno. Tiene que superar los 6 minutos 9. Usa el mini trap y tiene que recoger el banderín. Mirá lo que hizo. Sale Payo entonces, se va corriendo y ahora sí sigue. Y acá está Payo. Es Nacho Nazar. Seguro. También hace lo mismo que su amigo Gonzalo, lleva las dos bolsas, porque puede, nuestros muchachos están entrenados por el mejor Tito Esperanza, que hizo trabajo de fuerza justamente para que puedan llevar las dos bolsas al mismo tiempo. Ahí viene Nacho Nazar, con banderines entre dientes también. Trata de escalar la montaña, pero le cuesta, Igual me parece a mí que la clave de este juego está en la motricidad fina. Ahora vamos a ver qué tal le resulta al rojo. Ahí está. Supera la montaña de cilindros. ¡Opa! Con cuidado a no caerse. Deja los bolsos donde tienen que ir. Se prepara para saltar con el trap. Salta ahí por arriba. ¡Cabriola! Y ahí va. Tendrá que pasarle los banderines a su compañera, que ya está preparada para arrancar. Es nuestra querida Flor Viña, que ya está escalando. Sí, señor. Ahí viene Flor Viña con todo, ya tomó el banderín. Ahí baja.
Se viene con todo, Flor Viña. Se tienen que enganchar los cuatro participantes del equipo rojo para completar la motricidad fina. Con cuidado, cayó también Flor, lo mismo que a Bianca. Ahí viene, pasó la posta, se coloca la banderina en la boca, se coloca el arnés y se tendrán que enganchar, ¿eh? 2 minutos 3, 2 minutos 4, 2 minutos 5. Buen tiempo. Ahora sí, qué lindo, qué lindo. Ahí están, se prepara. Primero palo, despacito, con la pelota. ¡Ahí la perfecto, deja! ¡Perfecto! ¡Al primer, primer intento! ¡Y lo logra Payo! A ver, Nacho. A Nacho le tiembla un poco el pulso. Sí, sí. Está a tiempo el rojo. A ver, a ver, a ver. ¡Ay, uy, casi, uy! Me parece que le encontró la vuelta al equipo rojo. Buena toma ahí. ¡Y la deja! Sí, señor. ¡Y 2 minutos y medio! Y tiene tiempo de sobra el equipo rojo, pero a no confiarse, empieza a escalar la rampa con problemas. Se cae, ¿qué pasa? Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Hay una soga que está pasando entre medio la parte de ahí. Cuidado, cuidado. Con cuidado, sí. Van a dejar los banderinos, tienen que atar. Los cuatro. Está atando Payo, está atando Emi, está atando Flor Viña, está atando Nacho, están atando todos. Se prepara Flor para tocar la campana. Bajo la teta, mirá el dron. A ver, a ver, a ver. Tranquilidad, le pide el capitán del equipo rojo. Qué buena toma la del dron. Ahí está, impresionante. Vete, no se nos escapa nada. ¡Campana! ¡Para! Muy bien, muy bien, muy bien. Jefe, lo escucho, pero ojo, porque acá está Micaela, que vino así, como en son de paz, pero me parece que no va a ser en son de paz. A ver, jefe, ¿cuánto le dura? A ver. ¿La quiere escuchar? ¿Quiere dar ¿qué su tiene veredicto? Para decir? A ver. ¿La replay? Que dígame. En el juego de la pelotita de centímetro era sí o sí con una mano, porque con dos manos era muy fácil, lo preguntamos antes, entonces estaría bueno que era una atrás de la espalda o no tocando las dos manos. Muy bien, jefe. Bueno, ya la escuché. Sí. Dígame. Dos cosas. Una, señor, le pregunté Payo a Dani y a Nico, a los dos le pregunté si se puede poner las dos manos en la parte del metro. No podías tocar la otra parte de adelante. Eso primero. Y segundo, Gonza, en la parte del cuerpo a tierra no se podía ir empujando las bolsas, las había que arrastrar. Bueno, calma, por favor. Muy bien. Las dos cosas que ha dicho el señor Payo tiene razón. Tiene razón Payo. Sí, señor. Entonces, hay un dueño de este juego y es el equipo rojo.